coñazo, Dios mío. No tengo ni un peso, el motor, tengo que cambiar el aceite, la luz, la transmisión, la bujía, los plásticos. Y no tengo ni un peso. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Ah, pero estamos en tiempo de carnaval. ¡Que vive el carnaval! Dios mío, yo sé lo que voy a hacer ya. Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Tú te vas a quedar ahí porque tú no tienes gasolina. Yo voy a salir con esta pelota. El que no me dé dinero, le doy un pelotazo en el carnaval. Se jodió todo el mundo. Hola, niña. Hola. Estoy cobrando por aquí. ¿Cómo cobrando? Claro, niña. Dame dinero. Bueno, yo no tengo. Que tú no tienes dinero, niña, pero tú sabes, niña, mira, como tú puedes imaginarte, ¿en qué metamos? En carnaval. Ajá, pues tú eres inteligente, mi amor. Qué linda tú eres. Estamos en carnaval y por eso tú tienes que darme a mí dinero para el carnaval. Y estoy cobrando. Dame dinero. ¡Que yo no tengo! ¿Que tú no tienes dinero? ¡Ay, papá! No quiero usarte, mi amor, pero voy a tener que usarte. Tú sabes que si tú no aportas para el carnaval, tú sabes lo que te puede pasar, ¿verdad? ¿El qué? ¿Tú quieres saber qué? Tú esa guagua que viene allá, mira la llave. ¡Eso! ¡Toma! ¡Tú eres flaquito! Voy a trabajar con esa gente, hermano. Qué irresponsables son. Me dieron la llave que no era. Estoy yo esperando como un estúpido esperando aquí afuera. Pero no te apures. De que cobre los cuartos, voy a renunciar a esa gente. De que cobre los cuartos, voy a renunciar a esa gente. Tú vas a ver que sí. Dime, flaquito. ¿Qué te digo? Yo sé que estamos en el mes de carnaval, pero tú no tienes que estar dándome a mí. ¿Por qué te estás dando? Ah, pues si tú no quieres que te dé, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Depositar, que estamos en carnaval. Da dinero. Bueno, flaquito. Mira, a ver, tú te pones a buscar otro oficio, que estoy quillado, que a mí no me han pagado el trabajo y estoy quillado. Es una broma, ¿verdad? No, broma. Es una broma. Broma te tienes que estar haciendo tú. Es una broma, ¿verdad? Vamos, muévelo de ahí, flaquito. Dame dinero de carnaval. Pero todavía no estamos en el desfile de carnaval. ¿Qué dinero te voy a dar? Ah, pues tú sabes lo que te toca, ¿verdad? ¿Qué me toca? Si no tienes dinero, eso es lo que te toca a ti. No te apures, yo te veo más para adelante. Tú eres mía, yo sé, me gusta tu piloneo y tu fundía con el malo que te da tu cintureo, que cintureo, que flaco que estoy, pero tampoco. Si tú no me das mi cuarto, te doy un pelotazo. ¿Qué es, Flaquito? ¿Qué lo que tú tienes? Lo que yo tengo no, que tú sabes en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? Febrero, día del carnaval. ¿Tú lo sabes? Entonces deposítame dinero aquí en la mano ahí, por favor. Bueno, flaquito, si usted quiere que yo le voy a dar dinero, usted está jodido. Bueno, Dani Becky, lamentablemente esto es dinero. ¿O tú sabes lo que te toca? Yo estoy en olla. ¿Tú estás en olla? Sí. Bueno, yo no quería Dani Becky, pero si tú no me das dinero, tú sabes lo que te toca. Flaquito, espérate. Yo te lo puedo dar mañana cuando yo pueda. No, Dani, ve, que eso no funciona así. Tú me tienes que dar dinero ahora, Pero flaquito, usted quiere estar obligado, espérense. Dani, ve, que mira, tengo que comprar careta, traje de carnaval, del grupo. Tú tienes que darme dinero ahora mismo, Y es hoy que comienza, no es domingo. Que tengo que comprar los trajes ahora, dame dinero, ven, que se me está dando la paciencia. Tú lo puedes comprar mañana porque hoy no es domingo. Tú tienes tiempo mañana, yo te lo puedo dar mañana. Voltéate. Dame los pies, que te toca. Dame los pies, que te toca. Flaquito, no te apures, yo te agarro. La gente como que me está viendo a mí como la cara como de relajo, Y no me quieren dar mi cuarto. Ah, yo sé por qué. Me falta la careta y el traje. Voy a buscar la careta. Y con la careta puesta van a tener que darme los cuartos. Pero ven acá, yo no tengo cuarto. Todo tengo que darme yo mismo, ¿verdad? Me voy a dar yo mismo, entonces. Todo el mundo me tiene que dar los cuartos aquí. ¡Guay! Pero ven acá, ¿y por qué yo estoy corriendo? Si eso es solamente un traje de carnaval. ¿Por qué tú corres, niña? Si tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes que tienes que darme dinero porque estamos en carnaval, es obvio. ¿Y cómo que yo tengo que darte dinero? Yo no te voy a dar nada, porque yo no te lo voy a dar, ¡y punto! ¡Oh! Tú eres muy valiente, niña, así me gusta. Si tú no me das dinero, tú sabes lo que te toca, ¿verdad? Pues yo no te voy a dar nada, es obligado o algún problema. Tú eres muy valiente, niña, como no hay dinero,
Tú sabes lo que te toca. ¡Ese estúpido! ¡Me lo pagarás! Y vengo con mi traje de vampira. Y me la voy a cobrar una a una. ¿Asustándote, niña? Yo me asusto. ¿Y por qué tú no te asustas? ¡Ay, un monstruo! ¿Cómo que un monstruo? ¿Y yo soy tan feo, eh? ¡Qué fresca esa niña! Ante la vea, le voy a comer los cuartos de carnaval. A tú es que va a tener que darme el cuarto, mío. A tú es que va, porque estamos en carnaval y tienen que pagar, eh. Dame el dinero. ¿Qué dinero? El dinero del carnaval. Pero que no hay dinero del carnaval. ¿Cómo que no hay dinero, mi grito? Dame dinero del carnaval. Mira esa foto. Eso vale dinero. Pero que yo no te pedí foto tuya. Pero usted me la pidió, porque usted te la tiró. Yo estaba ahí. Tienes que pagarme. No, yo no tengo dinero, amiguita. Amiguita, deme dinero para el carnaval. Si no, usted sabe lo que le toca. ¿Y qué me toca si yo no tengo dinero? Bueno, mira, tú ahí en la esquina, te la... Eso que te toca. ¿Pero y por qué eso es lo que me toca? Porque pero me... que tú eres loco, ¿eh? Porque usted no me da dinero. Amiguita, mire, yo veo que usted es más loca que yo. No me dé cuarto, yo no quiero ni verlo. Usted lo que me tiene que dar cuarto usted. Oiga, tú, no, güey, me van a atracar. ¡Me atraco! Tú tienes dinero más que yo. ¡Mi teléfono! ¡No me hagas daño! ¡Me quito! ¿Cómo que no te hagas daño? ¡Quieto! ¡Se me quito! Yo no tengo nada, me quito nada, por favor. ¡Quieto! ¡No! No, perdón, ya, perdón. Vaya, amiguita, por favor. Yo no me voy a hablar con usted ya. Dios mío. ¿Pero es más loca que yo? ¿Cómo voy a gente que vuelva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dios mío, pero esa máscara que ese niño tiene fea. Santo Dios mío, horrible. Tengo que conseguir una más fea que esta, porque esa la superó. Es demasiado fea. Terminamos entonces, porque tú estás claro que tú lo que me tienes alta a mí. ¡Bú! Amiguito, acabé de terminar una relación y no estoy para chistes. ¿Qué tú quieres? Yo no estoy en chiste, amiguita. Lo que pasa es que estamos en un mes muy importante. ¿Tú sabes en qué mes estamos? En febrero. Ah, bravo, la niña inteligente. Parece que estudió. Estamos en febrero. ¿Qué se celebra en febrero? ¿Qué se celebra en febrero, amiguita? Dímelo tú. El carnaval. Yo... Ajá, tú lo dijiste. Entonces, dame dinero para celebrar el carnaval y comprar mi uniforme de carnaval. Que te dé dinero y tú me estás viendo cara de millonaria a mí. Bueno, amiguita, si usted no me da dinero, ya usted sabe lo que le toca. ¿Qué me toca? Vejigazo. Al menos que, como yo escuché por ahí cuando yo llegué, que tú terminaste con tu novio. Si tú quieres ser mi novia, yo no te doy, ni te cojo tampoco. ¿Tú eres la que sabe? Yo ser tu novia. No, no, tú no hay más gente aquí. Hay más gente, yo. Aparte de idiota, demasiado chistoso. Mira, yo no te conozco a ti para ser novia tuya. No, pero está fácil. Yo me quito la careta, te me presento y tú me respondes. Va. Quítatela. Póntela, póntela otra vez, póntela otra vez. Ponte la careta, que no te... ¿Pero qué pasó? Que te la ponga la careta. Ya me la puse, dime. ¿Por qué tú me dices que me ponga la careta? El diablo, amiguito, pero tú eres más bonito con la careta puesta. ¿Es verdad? Sí. ¿Y entonces no me da amor? No. Yo no... Tú no me estás viendo. Sí, amiguita, pero yo no... Pero que tú no me estás viendo. Yo soy una mujer linda que está con un hombre como tú, pero tú estás loco. Pero estamos en carnaval, dame dinero entonces, dame ¿qué dinero? ¿Qué me suelta a mí que estamos en carnaval? Bueno, mira, pues mira, pero te estamos entrando. ¿Tú ves esa que está allá? ¿Esa feita que está ahí? Esa hermana mía. A ella le gustan feos como tú. ¿Es verdad? O antes de irme a tocarte el vejigazo, no, porque lindo, me lo pagaste. Te estoy diciendo que mi hermana mía te va a dar amores por mi vez. Pero déjame darte un vejigazo y ya. ¡No! Un solo y ya, porque tú lo pagaste. Hola, amiguita. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Por qué tú me das? Respeta tu
pareja, por favor. ¿Tu pareja? Claro, tu pareja, yo. O sea, tú, mi pareja. Claro, pero, no. Por Dios. No, ¿quién más? Bájate de esa nube. No, súbete tú de esta nube. Bájate tú de esa súbete nube. Súbete tú de esta nube. Para que no caiga explotado. No, súbete tú de esta nube para que no te quede en la tierra. Mira, despégateme. Vamos a ver si te me despega. Respeta a tu pareja. Dime qué tú quieres. ¿Qué tú quieres? No me he empezado yo. ¿Tú quieres tener problemas en relación? Mi amor, pero que yo no voy a tener nada contigo. ¿Pero quién te dijo a ti que no? ¿Quién? Yo. Yo. Mira, yo estaba allí con tu hermana y me mandó para decir que a ti te gustan feos. O sea, te gusto yo. ¿Cómo fue que yo no entendí bien? Repítemelo, por favor, que no te escuche bien. Mira que lo que pasa, cariño, mira. Yo estoy en una comparsa. Pero que no me abraces, sí, sí que pero escúchame, yo estoy en una comparsa de carnaval, entonces necesito una novia fea para ir de los disfrazados. Y tú no necesitas disfraz, porque ya tú eres disfraz humano, entonces tú eres mi novia. Ay, mi amor, pero vete para 28, para donde están los locos, para allá. Cariño, pero ¿qué tengo yo? Yo tengo lo que no tienen mucho. Pero que te me despegue. Mira, yo soy feo. Ninguna chica me va a enamorar. Déjame verte la cara, que puedes ver la cabeza. Por eso mismo, vale. Yo soy feo, ninguna chica te va a enamorar, me va a enamorar a mí, entonces te vas a quedar conmigo solito. Con la peuria tuya que tú tienes, porque tú eres más feo que él mismo. Amiguita, mire, yo no voy a hacer algo a usted. Yo le podía rogar a una gente linda, pero usted es feo, yo no le voy a rogar a usted. A mí no me ruegue tampoco. Cuídese. Oh, pero ¿y qué fresco eres tú? Tan feo. Pero ven acá, yo le voy a estar rogando a una gente fea. Yo le podía rogar a una gente que se vea bien, linda, pero a esta fea la voy a rogar. No, mejor me quedo soltero. Me va mucho mejor así, soltero. Oh, mira, tú vas a ver lo que le va a pasar a ti. ¿Qué tú haces con mi pelota? Ya la cogí para que me vayas a cobrar la broma que tú me hiciste. Yo no te hice broma, tía Nivelki. Usted sí. Dame la pelota. Dinero en vejigazo. Dame la pelota, Nivelki. Dinero en Danibeki, el mascarado soy yo, por favor. Dinero o un vejigazo. Danibeki, piénsalo bien. Dinero o un vejigazo. Danibeki, piénsalo. Mira, ¿cuánto tú quieres? 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? Pero 1,000 pesos no cuesta yo con tu vejiga. Mira. Mira. Te voy a dar 500. Pasando y pasando. Danibeki. Voy a comprar esta pelota nueva y me la voy a cobrar.